Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, primero de abril, la Iglesia celebra el Día de San Hugo. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, y San Hugo, obispo de quien vamos a hablar en el día de hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre, Odilon, que se había casado dos veces, al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicará los últimos sacramentos y le ayudará a bien morir su hijo que ya era obispo. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en las ciencias eclesiales y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como un secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Avignon en el año 1080, para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá, en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner en orden a Grenoble era el joven Hugo, y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y su convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole: "Cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios". Gregorio VII ordenó al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le acepta la renuncia. Al llegar a Grenoble, encontró que la situación en su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quien pagara más dinero. Simonía se llama a este gran pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos y, aunque se echó en contra a muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo, la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración, a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosa a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis a seguir siendo un obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí, que llegaba lleno de resplandores. El pueblo notó que ahora llegaba más santo, más elocuente, más predicador y más fervoroso en todo. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que les concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayuno, estudio y meditación.
el santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí, en esas tierras desiertas y apartadas, fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, habla en el domingo de Pascua, y donde el ayuno, la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte y que San Hugo, con una gran fe, recordaba que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia. Se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. En adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida, y cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaba con una buena voluntad las órdenes y los consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se lo pusieron fuertemente y se esforzaron por hacerlo sufrir todo lo que pudieron. Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a Dios, y los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad se le unían a las enfermedades. Trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años, que no lo sabían sino su médico y su director espiritual, y que nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Y en el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas le rodeaban toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera y los admitiera con gusto en su cerebro. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno, ello se debía a su gran humildad. Cuando ya muy anciano le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo, el sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud. Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente en medio de sus sermones, grandes pecadores empezaran a llorar a gritos entero, suplicando grandes voces al Señor que los perdonara. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que eso no es así, y no aceptaba quejas contra nadie si no estaban bien comprobadas. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que habían en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y a la salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre: padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado? Y él respondió: el Señor Dios cuenta manchas hasta en sus propios ángeles, y yo quiero decirle con el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta, y de aquellos que yo no recuerdo. Poco antes de su muerte perdió la memoria, y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padre Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril del 1132, el Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. Es por eso que hoy es el día de San Hugo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor,
¿Cuánto podemos tú y yo aprender hoy de la vida de San Hugo? San Hugo, este hombre humilde que se creía indigno para su cargo, este hombre que oraba, que meditaba, que rezaba, que era amigo del silencio, que no soportaba las calumnias si no estaban bien documentadas. Hoy es un día para que tú y yo pidamos perdón al Señor por aquellos pecados que cometemos a diario, por aquellas calumnias que hemos hecho sin comprobar, por aquellos tantos delitos y pecados, por aquellos malos pensamientos que tú y yo consentimos a diario, a cada segundo de nuestras vidas. Hoy es un día especial para decir como San Hugo y con el salmista David: Señor, perdóname por aquellos pecados que yo no me acuerdo. Hoy es un día, hermano, hermana, para pedir perdón a Dios. Hoy es un día para ayudar a los pobres. ¿Cuánto me conmovió cuando este hombre vendió el cáliz de oro que él tenía para dar de comer a los pobres? Y tú y yo no somos capaces ni siquiera de darles un plato de comida. Hoy es un día para que imitemos la vida de San Hugo, para que pidamos perdón, para que ayudemos al pobre, a ti y a mí, hermano, hermana, que queremos hablarle a los demás. Tenemos que orar frecuentemente, porque cuando nosotros oramos, nuestras palabras son eficaces en quien la escucha. Es por eso que hay muchas personas hablando y pocos conmueven. ¿Cuánto nos hace falta la oración continua? ¿Y a ti? ¿Qué te enseña el santo de hoy? Te invito a que comentes aquí debajo en los comentarios. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.